Hola mis amigos de mi canal Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Aporreado de pescado. Entonces, síganme y vamos a comenzar. Para esta receta voy a utilizar 3 merluzas, un limón, medio pimiento verde, media cebolla, 3 ramitas de perejil, media cucharadita de sazón completo, 1/4 cucharadita de comino, de albahaca, de romero, 1/8 cucharadita de paprika, media cucharadita de sal, 4 dientes de ajo, media taza de ragú, media taza de vino blanco y 2 cucharadas de aceite. Ya el agua previamente caliente, vamos a ir introduciendo las merluzas ya troceadas, aproximadamente unos 20 minutos. Al cabo de este tiempo las ponemos a enfriar y le vamos quitando las espinas. Es fácil de quitar porque, como verán, en el centro es una espina gorda. ¿Ven qué linda la masa de este pescado? Los pescados de mar son muy buenos y la masa es dura. Entonces ya cuando terminemos de quitarle las espinas, vamos a la olla, que vamos a ponerle 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y vamos a empezar a sofreír la cebolla y el pimiento. Ya cuando esté adelantado este sofrito, le incorporo el ajo, porque es más rápido de cocinar, de sofreír. Ya esto tiene un buen olor, magnífico olor, y le vamos introduciendo el pescado. Y con esta misma paleta de madera vamos a picotearlo. Lo vamos revolviendo para que todo tenga el mismo sabor. Y poco a poco le vamos introduciendo el sazón completo, el comino, la albahaca, la cucharadita de 1/4 cucharadita de romero, la paprika, la sal, y lo movemos todo con la pasta ragú, un poco de esta misma agua donde los cociné y el vino seco. Cuando ustedes lo hagan, los invito a que cocinen esta receta que les va a encantar. Déjame probar a ver. Está delicioso. Ahora lo ponemos un ratico a que se seque. ¿Ven? Ya está casi y le voy a incorporar el limón. Voy a exprimirle un limón. El limón le viene muy bien al pescado. Y le añadimos el perejil. Ya apagamos la candela y lo tapamos un ratito. Miren qué delicia. Esto se lo pueden comer con arroz, también con galleta en los desayunos, como ustedes prefieran. Pero es una comida muy deliciosa y saludable. Y le pongo de adorno una ramita de perejil. Así que ya saben, están invitados todos a que hagan esta receta y quisiera que me pusieran los comentarios. Mis amigos, hemos llegado al final de esta deliciosa receta que espero haya sido del agrado de todos. Si les ha gustado, regálenme un like, suscríbanse los que no se han suscrito y activen la campanita de notificación. Los espero en mi próxima receta, que siempre las hago para ustedes con mucho amor. Hasta luego, chao.